Uruguay es un país ubicado en América del Sur, entre Argentina y Brasil, con una población de 3.400.000 habitantes, siendo su capital Montevideo. El carnaval es la fiesta más popular del Uruguay y se desarrolla especialmente en el mes de febrero. Esos febreros calientes, como dicen los costumbristas, que pauta precisamente uno de los perfiles de la bella capital. En Montevideo, los festejos se desarrollan con mayor intensidad, ya que nuclea la mayor parte de la población uruguaya. Los festejos carnavalescos tienen la particularidad de hacer resurgir la farsa, el grotesco, la sátira, el ridículo y diversas emociones, diversas pulsaciones humanas que no son más que integrantes de la naturaleza en el hombre y por medio del carnaval dejan que se manifieste a su antojo, por lo menos una vez al año. La murga es una forma de expresión artística dentro del carnaval uruguayo, de hecho, sin la mínima duda, la más popular. Tratando de ser reflejo de lo que la gente ve, oye y dice de los acontecimientos del año y de ridiculizar situaciones, resaltando aspectos insólitos y jocosos, en una suerte única a nivel universal de un almanaque oral cantado. El repertorio de la murga está dividido en diferentes climas. El cuplé, obviamente, es el punto más alto de ellos. Aquí, entonces, la murga se mueve en el espectador con diversas emociones, donde la risa, sin la mínima duda, juega un papel muy importante. Los murguistas que interpretan los cuplés son conocidos como cupleteros, personajes que por medio de eso, de esa manifestación artística de raíz netamente española, tratan de buscar la risa, la emoción, el llanto y el aplauso en respuesta a sus críticas y sátiras. Sátiras, valga la redundancia, que es el ingrediente clave precisamente de lo que es la esencia murguera. No puede haber murga sin sátira, como no puede haber murga, también en la misma consecuencia, sin crítica social. El cupletero entonces viene a ser la figura principal de la murga. En los últimos tiempos, la murga en su conjunto desarrolla la tarea del cupletero. Esto viene con una nueva corriente que busca el trabajo grupal para en contacto con el público, un gratificante contacto con el público, valga enfatizarlo, parece que la imagen del cupletero tiende a desaparecer. En este documental, los protagonistas son ellos, cupleteros de ayer y de hoy, personajes que relatan sus mejores momentos, sus anécdotas más jugosas, sus vivencias entrañables. Pero en definitiva, cabe la pregunta, ¿qué es un cupletero? Para mí, el cupletero es la mayonesa de la ensalada rusa. Bueno, a ver, para mí el cupletero, primero te lo voy a decir como público, porque tengo más de público de cupletero que otra cosa. Para mí el cupletero es lo que yo esperaba, lo que más esperaba la murga. Y como cupletero, yo en realidad sería un atrevido si me comparara con todos estos monstruos. Yo trabajé de cupletero un año y me fue bárbaro. Figuretti fue impresionante, que fue creciendo solo, se nos fue de las manos, a mí y a Catuza. A Catuza y a mí, y bueno, fue una experiencia preciosa, la verdad, muy linda porque se marcó un precedente al entrar al jurado y además la murga ganó, fue redondo, todo muy, pero muy redondo. Cupletero para mí es Olmedo, cupletero para mí Santa Vista, es Barry, es Capablanca, es el trío Santomar, cupletero es el Canario Luna, cupletero es el Negro Rojo, cupletero es todo es un cupletero, Aldama. Olmedo yo estoy de acuerdo con Américo, era un cupletero, un tipo que salía al toro y le sacaba jugo una piedra. Y Olmedo te diría más o menos una cosa así, ¿me trajiste la nena? ¿Dónde está? ¡Tráela! ¡Y que traigan al enano! Yo cuplé que recuerdo fueron asaltantes,
con Aldama, el Fotoreto y la francesa. Ese día tenía que ir con un bacha de goma porque me meaba. Es una cosa que me impactó para toda mi vida. Y cuplé que me fascinó, Timoteo, con la sonada de Positos. ¿Me permite que le diga, comisario? Eso cuplé. Para mí, hubieron varios, pero esos dos cuplés los llevo acá, en el cuore. Para mí un cupletero es todo en la murga. Es el corazón, el alma, el espíritu, porque desde mi tiempo de niñez yo esperaba que fueran los nuevos Saltimbanquis al Maroña Fútbol Club, pero no a ver la murga, era ver a Carlitos Scarpelli, era ver al Abrojo Cadenas en otra murga, era ver al propio Carlitos Prado en Saltimbanquis. ¿Sabés qué es un cupletero? Un cupletero son Udulio Varela, es un Tito Concalve, eso es un cupletero, la garra del medio, el que hace reír, el que quiere ponerse la murga al hombro, eso es un verdadero cupletero. Voy a cantar, sí, puedo empezar ya. ¿Cómo salvé la mujer nuclear? Una banda de seis negros la rataron pa' cobrar un rescate fabuloso, si no la iban a matar. Mi ojo biónico descubre esa guarida infernal. ¡Qué desengaño que tuve! Ella se quería quedar porque con todo lo negro sí que voy a cantar, sí, puedo empezar ya. Y así eran todas las cuartetas de risa, el coro. ¡Mamma mía! ¡Qué cuplé! ¡Qué murgas! La Samaritana del Amor en Timoteo lo compartí con un gran cupletero, como hoy ya no está, se fue para el cielo, están haciendo un cuplé allá con Pastrana, con Pepino, con Cachela, con toda esa gente allá haciendo una murga, y él estará, ya me imagino que estará haciendo el cuplé, Carlito. Y con Carlito Carpelli hacía mi cuplé, y yo me acuerdo que hacía una de las cuartetas, decía... A mí me tocó un coreano que trabajaba en la pesca. Le decían el cachorro, era loco por la fiesta. Tenía un lenguado de vino y un mochuelo grande así. ¡Qué tiburón el coreano! ¡Qué tiburón el coreano! ¿Qué te decía el coreano? Quería por el surubí. Las chicas, qué bien. La, la, li, la, li, la, la, li, la, la. ¡Wow! ¡Qué partida! Bueno, un cupletero es el tipo que se da ingenio o tiene el don natural de usufructuar un tema que tiene que ser siempre reidero, tiene que ser crítico y sátiro, las dos cosas. Bueno, las enfermedades pasó a llamarse el corazón alegre. Tuve alma, tuve gripe, tuve sarampión, viruela, fiebre amarilla, hepatitis, toxoconvulsa y varicela. En los ojos, cataratas y conjuntivitis tuve, y desde hace pocos días en este tengo una nube. Yo me acuerdo de en la noche de la boda Pocha, que es una esquelética, le dijo a Pancho, su esposo, soy una mujer sintética. Pancho, riendo, contestó en un tonito diabólico, no te aflijas, mi querida, yo soy un hombre simbólico. Y un cupletero, yo diría el 50% de la murga. El Leo, que es mi hijo, se había agarrado el pene con el cierre del pantalón. Cuando yo era chiquitito tuve una desgracia que les contaré. Al subirme mal el cierre de un short que tenía, qué mal la pasé. Los doctores me dijeron que yo iba a quedar muy bien, pero han pasado los años, me dicen torcido, ¿qué puedo yo hacer? Y para colmo de mis pesares tengo una bronca de meta y ponga. Como sabían que eran desgraciados, me fue a buscar la nueva milonga. Como esta murga nunca ha ganado, mi pobre suerte ha quedado trunca, porque saliendo la de Pastrana, sé que primero no saldré nunca. El cupletero es una de las partes vitales de cualquier institución murguera. Es el personaje que va diciéndole al público, un sentir que puede llegar generalmente a los sentimientos más hondos de cualquier aficionado carnavalero a través de lo que significa su alegría, su bullicio, pero también su reflexión a través de lo que el mensaje va transmitiendo. Un cupletero es una persona que
que tiene su carisma propio. El cupletero es una parte fundamental de la actuación de la murga. Creo que tiene que tener, el tipo que vaya a hacer el cuplé, que vaya a interpretar ese cuplé, tiene que tener un ángel muy especial a la hora de pararse arriba del escenario y de contar lo que tenga para contar y de decir lo que la letra le implique, ¿verdad? Creo que ha evolucionado, porque por allí muchas veces uno escucha que el cupletero tiende a desaparecer. No creo que tienda a desaparecer, sino que evoluciona, cambia, es distinto lo que se hace ahora de lo que se hacía hace 10, 15, 20, 30 y hasta 60 años atrás. Es la persona que ya nació con ese don, con esos dotes de hacer reír y a veces también la parte melancólica de expresarse ante el público. Y para mejor del carnaval, creo que el cupletero tiene que cantar y no hablar para hacer reír. El cupletero es la vedette de la murga. Un cupletero en una murga es el personaje histriónico que fundamentalmente tiene que hacer reír. Un recuerdo especial con el cuplé de las gordas que hicimos con el Chicho Pereira y mi gran amigo el Bebe Correa. Y bueno, un cupletero es una de esas personalidades fundamentales dentro de la estructura de una murga. A lo largo de la historia y fue cambiando su personalidad. Lo comentábamos hace un tiempo con Raúl Valle, él nos comentaba justamente eso, un cupletero era aquel que era la forma de comunicarse en la murga con el público y que fundamentalmente tenía la capacidad de hacer reír o la misión de hacer reír. A lo largo de los años eso ha ido cambiando y de alguna manera el cupletero, además de hacer reír, en los últimos años ha sido parte de la reflexión que la propia murga realiza. Párela, párela gente, párela. Cuando llega fin de año yo compro la lotería. Si hay que llenar el estadio voy y rompo la alcancía. Día del padre, el abuelo, del nieto y el presidente. Ahora digo yo, ¿pa' cuándo será el día de la gente? Un cupletero me gusta pensarlo como un vecino disfrazado. Yo creo que la parte más linda de la murga, y creo que es lo que hay que intentar conservar, es la ingenuidad que era de las murgas que yo veía cuando era niño, ¿no? El cupletero disfrazado sobre el disfraz. La persona que sale a cambiarse y que hace reír a veces por el solo hecho de ser el vecino de la vuelta en una situación de tablado. Párela, párela gente, párela, párela, párela. Para la gente, párela, si cuando voto le erro enseguida soy cornuda, pero bien que me afilaron para voltear la dictadura. A mí me gusta pensarlo así, un cupletero tiene que cantar, tiene que actuar, tiene que ir al frente, y bueno, y tiene que desenvolverse por delante del coro poniendo lo mejor que tiene. Soy la que no tiene rostro, la que siempre está esperando, soy un poco cada uno. Soy usted que está escuchando. Párela, párela gente, párela, párela, párela gente, párela. Soy dedo para arriba, y les digo hola, yo rasco orejita, soy dedo para abajo, yo rasco otras cosas. Bueno, un cupletero es un ser mágico, es un equilibrista, un trapecista, El tipo va permanentemente caminando sobre un pretil artístico que en determinado momento el espectáculo depende de ese tipo. Tranquilo, porque he volvido, resurgí de los 80, le traigo un menú picante con mucha sal y pimienta. Imaginen en la ducha, he visto de todo un poco, con los famosos que entran ya me estoy volviendo loco. Es una tarea hermosísima, pero para mí personalmente, que he recorrido varias categorías y he hecho varias actuaciones en distintos palos en carnaval, es decir, fue lo más difícil que me tocó hacer. Una noche de febrero, al terminar las llamadas, la ministra María Julia vino toda transpirada. Nos miramos mutuamente, tiene un cuerpo soberano. Ella me miraba al chico y yo le miraba al piano.
Cupletero es un ser mágico, es un equilibrista, es lamentablemente una especie en vía de extinción. Siempre busca lo que tú quieras, caminando lo lograrás, aunque algunos te llamen loco. Por la vida jugátela, por ser feliz jugátela. Pará, flaco, no te tires, flaco, escúchame. De acuerdo a las últimas encuestas, en las próximas elecciones gana Sanguinetti. No, perdóname. Es la altura que me hace decir boludo ese, flaco. No, espera un poquito, escúchame. Ya sé tu problema cuál es. Tu mujer te engaña. Tu mujer te engaña, flaco, si tenés cara de cornudo. Pero, flaco, si todos los cornudos se fueron a tirar, vamos a tener otro cornudo de otro lado. Flaco, espera ahí. No, ya sé. Sí. Estás como borda desocupado, te quedaste sin línea. Pero flaco, escúchame, ya la merca, no es así. Iban cuatro gurises a un fitito, meta que más marihuana, un cana para el fitito, baja la ventanilla, mete la cabeza, aspira y dice, estamos todos detenidos. Bueno, un cupletero es el personaje que cuando le dan un papel lo hace en un 80 o 90% cantado. Hoy por hoy dicen ser cupletero gente que sale a hacer un repertorio que es completamente hablado desde el principio hasta el fin, cosa que no tiene nada que ver con lo que es un cupletero. Siempre te aparece, a algunos lamentan, date cuenta que nombramos al Negro Bizancio, al Negro Papa, al Negro Bobillú. ¿Sabes cuánto hubieron de color? Pero hubo uno que fue extraordinario y sería hoy si estuviera extraordinario, que era el Negro Verato. Incursionó en humorista, en Murgas de la Teja. Es la verdad que una figura que no nos podemos olvidar. Y los que están en carnaval y que conocen se van a acordar de Verato, porque el tiempo pasa y nos vamos poniendo en mente los que están presentes, pero no hay que olvidarse de los grandes del pasado. Bueno, cupletero, para mí es tratar de hacer lo mejor posible con la letra que te den y que se sientan conforme las 16 personas que están atrás tuyo. Perdón, le pido, murguista, si su canto interrumpido, hoy sufriendo me presento, Juan Sequeira el estreñido. Ya van para 4 meses que el retrete no visito, estoy despidiendo olor y quedando marroncito. Para mí el cupletero es sentir el murguista que se lleva en el alma. Tomo mate y tomo leche y tomo mate, pastillas y vaselina, ya estoy loco de remate, jugo de naranja y pera y un yuyito que hay que hervir. La murga decía, ¿quién sos? ¿Quién sos la reforma agraria que tardas tanto en salir? Cupletero es el personaje que trata de divertir a la gente con el repertorio o la letra que le dan. Y una cosa muy importante, siempre cantando, hacer reír a la gente, pero cantando. Para mí, eso es el cupletero. La toma Nicolás Olivera, la lleva el UDA1, el UDA2, la suba a llevar, se va arriba al área, va a patear, pateó, ¡gol! ¡Gol! ¡Festéjelo, Nicolás! ¡Festéjelo, Nicolás! ¡Festéjelo! ¡Uruguay! La toma Nicolás Olivera, da para Sarajeta, Sarajeta Nicolás, Nicolás para Sarajeta, viene, va, viene, tira, ¡gol! ¡Gol! ¡Festeja, maldito, gol! ¡Festeja, uruguayo! ¡Festeja, Sarajeta, festeja, vamos, gol! Gol. Soy igual que vos, yo no soy más, ni quiero ser. Soy solo un actor de carnaval, juglar de un mes. Pero sin vos no existiría, tus palmas son las que me dan la vida. Y mientras estés, seguro tengo vida, pues quiero ser un eterno murguista y cantaré. Soy un fiel pierrot, llevo en la piel esa savia murguera. Cuando escucho un tres, veo al director Frac
batuta y galera. El carnaval está en mi pecho a pleno como un volcán. Está grabado a fuego sin renegar. De todo lo que exista yo moriré y seguiré murguista y cantaré. Y cantaré, soy igual que vos. Cupletero, uno se hace cupletero, y cuando aprende el arte de cupletear es cuando uno consigue plasmar arriba de un escenario todas las vivencias de nuestra sociedad, sus personajes y todo más. Desnuda toca la orquesta sin vergüenza ni pudor, y con los brazos cruzados los dirige el director. Los cuatro bandoneonistas tocando son unos reyes, pero pegan cada grito. ¿Cuándo? Cuando hay que cerrar el fuelle. En el campo nudista se vive muy feliz. Cupletero es un actor, es un cantor que se retroalimenta del público y trata siempre de al alimentarse, trata de volver de la mejor manera todo lo que tiene que interpretar y cantar. Es un cupleto de un re sol y fa faina. Yo, esperando podamos oír ja. Tano. No, no diría ni una barbaridad. Yo, no. A eso sí me enloquece el relajo. El veterano quiere el liviano. El nueva ola, si quiere Lola. Se acaba el asunto, empiecen a cantar. A cada momento me esfuerzo por ser un sujeto normal, haciendo todo igual. Fui a un hotel con mi vecina y desnudo nos miramos. Pensamos en la familia y por suerte no pecamos. Te felicito, hijo mío, hiciste lo que hay que hacer. Ojalá hiciera lo mismo tu jefe con tu mujer. Pero monaguillo, aleja por favor esos malos pensamientos. Pero padre, ¿es malo tener malos pensamientos con las mujeres? Claro, cuando tengas esos malos pensamientos, ¿qué? Sacude la campanilla. Ay, maravilla. Te lo recuerdo, monaguillo, para ahuyentar esos malos pensamientos. ¿Para que se vayan? Sí, sacude la campanilla. Ay, maravillita. Mira lo humano por sobre lo físico. Ahí va, por sobre lo físico. Es tiempo de darle a la mujer. ¿Lo qué? El lugar que se merece. Ah, está bien. Mira, padre, está bien. Mira, por ejemplo, esa bonita joven. ¿Cuál, padre? Esa de la tercera fila. Ay, mamita. No, ¿qué importa que lleve esa minifalda tan cortita? Para nada importa, padre. Si en su interior no hay maldad. En su interior no hay nada, padre. No poses tu libidinosa mirada en sus perfectos músculos. Pues nadie está posando nada. Si no en su inteligencia. Ah, si no en su inteligencia. Y seguí así después más adelante. Bueno, un cumpletero es el hombre que hace reír a la tribuna, ¿no? Yo soy un veterano de los... De satisfacerme con la actuación de los cupleteros. Yo hay cupleteros que jamás voy a olvidar, porque son de la época que yo disfruté el carnaval y era permanente asistente. Hoy día, por los horarios de televisión, de repente no puedo asistir tanto. Pero yo recuerdo lo de Carlitos Aldama, por ejemplo, ¿no? Carlitos Aldama, lo recuerdo en aquella de Onassis con la Jacqueline. Maío, que yo estaba bajo el agua, mirando con mi largo catalejo, de arriba me enchastraban las palomas, de abajo me picaban los cangrejos. De verdad, ¿no? Bueno, esa era la Carlitos Aldama. Y me acuerdo de la Brojo Cadena. Entonces, ya, la Brojo Cadena también fue un gran cupletero de nuestro país. Y yo creo que son murgueros que uno jamás, nunca, se puede olvidar, más allá de los actuales, que son muy buenos y que los destaca en cada actuación, al carnaval uruguayo, ¿no? Y carisma necesario, carismático, carismático frente a la tribuna. El que sabe perfectamente cuándo la tribuna tiene que reírse o cuándo la tribuna tiene que... Porque el cupletero no solamente tiene que hacer reír, tiene que hacer reír, tiene que hacer llorar, ¿me entendés? Te hace reír y te hace llorar. Entonces, ese es el cupletero, el que sabe cuándo, cómo, dónde y de qué forma. Un cupletero hoy por hoy es algo que como que está en extinción, ¿no? Porque en otra época era el cupletero el que se elegía el tema original del año, el tema más saliente del año, y lo ejecutaba una persona, uno del grupo, que era el cupletero, que se le llamaba. Un colchón, este año soy un colchón.
Y como todos ya lo ven, mi cuerpo es de polifón. Ahora ya la cosa como que es más, más colectiva, y a uno lo rodean más. Entonces, bueno, como que es más fácil. Antes era más difícil, había que salir solo, si bien tenías el respaldo del grupo, pero no era fácil. Un cupletero tenía que tener una desfachatez muy especial, tenía que tener un buen canto, un buen despliegue, y ahora ya casi como que no es necesario. Un colchón, Carlitos es un colchón, comienza aquí nuestro cuplé, atención. Un cupletero, para ser cupletero, ya se nace cupletero. Al nacer, al venir al mundo, a uno al venir al mundo, ya es cupletero. El cupletero para mí viene a ser, como se dice vulgarmente, la frutillita de la torta, ¿viste? Que es lo que cierra todo. Si no hay que pagar, pruebo en el momento, sea whisky, coñac o igual linimento, yo te pruebo que esos en supermercados, un yogur vencido, un vino picado, yo soy probador, soy bien uruguayo, viniendo de arriba, yo te pruebo un rayo. Un cupletero para mí es ese duende mágico que aparece y hace poner a la gente en una situación casi de atención constante y que la lleva para arriba y para abajo en esas sensaciones de alegría y de sensibilidad. Eso es un cupletero para mí. Al cupletero lo siento como el corazón que bombea energía hacia la gente y hacia sus compañeros. Eso me parece que es un cupletero. Como los padres les preguntamos mucho a los niños, ¿tá? Y arrancamos a preguntarle ya de chico, preguntándole vos qué querés ser cuando seas grande, que es una pregunta que va evolucionando con el tiempo. Cuando son chiquititos le preguntamos vos qué querés ser. Ya cuando tienen 8 o 9 años le preguntamos vos qué pensás ser. Y cuando tienen 13 años le preguntamos vos pensás. Y te quedás esperando a ver si el botija logra hilvanar una frase. Pero bueno, yo después que superé todo este miedo lo encaré al botija mío y le pregunté, le digo, escúchame una cosa, ¿vos qué querés ser cuando seas grande? Astronauta, me dijo él. Y un frío me corrió por la espalda porque en la UTU no hay nada de astronauta, no hay nada. En MAPA tampoco, viste que en MAPA tenés todos los cursos, de peluquero a milico raso podés hacer todos los cursos que vos quieras y lo haces todo en el mismo salón inclusive. Y está, entonces me dio como una tentación y no supe qué hacer. Y por eso me dediqué a hacer monólogo a ver si le puedo pagar la carrera de astronauta aunque no la pueda ejercer acá en el Uruguay. Mi concepto más puro del cupletero lo he ido variando porque ha ido variando la figura. Lo que sí estoy convencido absolutamente que el cupletero no desaparece nunca. Porque es el corazón. Parece que el cupletero tiene la misión de ser el nexo entre el auditorio y la murga. Y que por lo general cumple un rol que se despega del rol que está cumpliendo el resto del conjunto en ese momento. Para mí. No siempre tiene que ver con lo humorístico, digamos. O sea, no siempre los cupleteros cumplen un rol de humor. Aunque la gente lo espera, me parece. La gente espera, en todas las murgas que vienen, espera al que va a hacer reír. Eso me da la sensación. También me parece que la figura del cupletero de antaño ha ido cambiando, ¿no? Con el paso del tiempo. Me parece que fue cambiando primero hacia un cupletero que cumple la misma función que el anterior, pero canta menos, digamos, habla más, ¿no? Hace que se lucen los enganches de la murga o los personajes hablados cuando se incorpora el monólogo, digamos, pero seguís teniendo un destaque de una persona sobre el resto del conjunto en ese rol. Y después evoluciona un paso más, que todas las murgas nuevas. Lo que yo digo siempre, que todos son cupleteros, ¿no? Por ejemplo, en las murgas que a mí me tocó estar, que a mí me tocó integrar, vos ves los espectáculos y da la sensación de que todos cumplen el rol de cupletero. O el cupletero es el colectivo completo, digamos. Si me preguntás qué es un cupletero, es una de esas cosas uruguayas, criollas, que tiene 3 millones de definiciones. A mí se me ocurre en principio que es el uruguayo más impune del año. Sí. Y al respecto, mi compañero dice una cosa muy pertinente, que es lo del estadio. Sí, exactamente. Un cupletero es la voz impune del pueblo. Es decir, si el texto que yo canto en una murga como cupletero me paro a decirlo en el Estadio Centenario ante 50.000 personas con total impunidad, como decir que la calle es un borracho, como hablar de gobierno, evidentemente termino preso. El cupletero lo que tiene es la impunidad
del disfraz y del cantar, y que en la murga todo vale, ¿verdad, Emilio? Claro. La violencia es más común de lo que nosotros imaginamos. Está en el lechero, en el portero, en el terotero, en aquel vecino que se peleó con el tachero porque le cobró nocturna y eran las 10 menos 5 de la noche. ¿Y por qué le cobró nocturna si él llegaba a un barrio bien, con gente bien, con nenes bien, que te dicen, haz el bien sin mirar a quién? Y vos le decís, ¿a quién miré, pelotudo? Y la señora te denuncia porque le dijiste pelotudo al nene, que presuntamente no se habría desarrollado. Entonces no debe tener las pelotas muy formadas. Y vos te acercás a la doña como para darle un tate quieto. Y el caniche de la vecinita se te prende a los talones cual abrojo en campamento hippie. En ese momento es cuando decís, oh, Yamandú, hasta los perros están violentos. Para hablar de la violencia, no nos queda más remedio que hablar en términos violentos. Advertimos que esto puede herir la susceptibilidad de mucha gente, más aún si son socios de cada club del Uruguay. Ahora, soy el perro. Yo soy un perro plancha que anda de vivo y entra a tu casa. Me abotoné a tu perra porque esa alzada se regaló. Le mordí el cuello al gato y ahora en tus patas te lo vomito. Me clavé a tu lorito porque el putito vino y me habló. El cupletero es el pícaro de la murga, es la picardía. Es el tener la antena siempre prendida. Y el cupletero es un poco... el alma de la murga, porque es el que en algún momento solamente con una frase mete a la gente en el bolsillo o con un chiste y ahí se termina todo. Y cupletero es el individuo que se para frente al público solo o acompañado, centra la atención en él y desarrolla el personaje. Con ese personaje tiene que saber hacer reír, hacer pensar o hacerlo llorar. Para mí es eso. Cuando yo estaba de novio y a mi chica visité, ya me esperaban sus padres. Yo despistado pasé en una silla de mimbre y agujereada fui a sentarme. Justo abajo había un gato jugando, empezó a arañarme. Dijo el viejo, si hay casorio, corra la bola de a poco. ¿Sabe lo que hice? Grité, la corro ya mismo, que el gato me tiene loco. Y yo desde que arranqué allá en el 76 ya comencé haciendo algún cuplé. En aquel tiempo era un pericón que hacía, que hablaba de maricas y todo eso, era toda una cosa de cita, es un empate. Al año siguiente ya empecé haciendo cuplé, cuando solían salir, que ahí me querían proponer como para mejor figura y todo, un cuplé muy lindo que hacía. Y a partir de ahí vino el despegue, obviamente hice el Chapulín Colorado, cuando solían salir, que era muy buen cuplé, que funcionaba bárbaro, escribía todo eso el Diablo Machín. Luego más adelante vino la etapa, fui a Arlequines el 81, hice el Besador de Arlequines. En el 82 me fui para Araca La Cana, que trabajé con el Convita Insúa. El Convita Insúa, un gran personaje de carnaval, esos tipos que tenían un gancho tremendo con el público. Salimos tercero y todo el mundo decía que definíamos la categoría. Fabricaron un empate entre Pierrot y Milonga Nacional ese año. Después, en el 83, ya hice Juan Pueblo, que también estaba el Convita Insúa. Con el Convita Insúa hacíamos el cuplé de Popeye, él hacía Popeye, yo hacía Olivia, y el Gordo Aquino hacía de Brutus. Después vino Pinocho, Papá Noel, de Colón, que fue un cuplé que me encantó a mí. Para mí el cuplé más completo que tuve fue Colón, porque me permitía hablar, cantar. Después también estuvo, obviamente, con La Bohemia, el cuplé del Niño Rico, el Niño Pobre, que lo hacíamos con el Polanco. Polanco, gran levantador de centro, él decía ser el mejor segundo de carnaval, o sea, el mejor partener de carnaval, y realmente yo creo que lo era un loco que se ponía mucho las pilas para actuar, era muy buen actor, tal vez un poquito declamado todo lo de él, pero era un muy buen actor y se tomaba todo en serio, era muy profesional. Polanco era tremendo tipo. El cupletero de los 17 murguistas era el tipo que estaba tocado con la varita mágica de la gracia, era el tipo que tenía que ser obviamente diferente, era un hombre que, diciendo lo que podían decir cualquiera, tenía que causar mucha más gracia que los demás. Con un gesto, con una guiñada, tenía que ir mucho más allá de lo que decía la letra de la murga. Un cupletero.
Es un sabandija, un bandido de boliche. Es el que tiene el humor. Es el que... pero tiene el humor de barrio. Me llevo a aquella cocina, la tele y un lavarropa, la cámara filmadora y alguna computadora. Me llevo la nevera. Hasta ahí fui. El cupletero, al igual que el actor, te puede hacer llorar, te puede hacer reír, te puede hacer emocionar. Tiene un fuerte componente actoral, lo de cupletero. Unos explotan más una beta de eso, de esa actuación, y otros otra. Y otros son, propiamente dicho, cupleteros, cantan el cuplé con gracia en la voz, con picardía en la cara. Esos son ingredientes fundamentales. El cupletero canta el cuplé. El cuplé es una pieza cantada. Y el cupletero canta el cuplé. Si el cupletero no canta, no es cupletero. Bueno, el cupletero fue en algún momento la figura central de la murga. Es decir, el relato y sobre todo los quiebres que hacen a la murga. La picardía, por ejemplo, la búsqueda del humor, que son herramientas centrales de la murga, pasaban a través de esta historia. Hoy en día, la figura como tal está diluida, no desaparecida, pero por lo pronto sin perspectivas de reformularse dentro de la estructura narrativa de la murga, porque abunda la expresión colectiva, o sea, el trabajo del coro como eje central en el desarrollo argumental de la propuesta, ¿no? Bueno, el cupletero es una de las partes fundamentales de la murga. Así como lo pueden ser la batería, el director y el coro, yo creo que el cupletero es lo que la gente está esperando realmente. Además de ver una murga que le agrade, la gente está esperando el cupletero. Es como la tarjeta de presentación, digamos, la murga del cupletero, que cumple un rol fundamental. Y para los cupleteros realmente es un desafío interpretar el papel que nos toque en cada año de carnaval, ¿no? El cupletero es el hombre que tiene el don, que tiene la magia de llevarnos desde la reflexión a la risa en muy pocas palabras, en muy pocos conceptos. Realmente es la figura de las murgas que supimos valorar y añorar durante mucho tiempo y que hoy siguen esto a través de algunos jóvenes representantes que tienen esa misma esencia de los cupleteros de antes. Para mí el cupletero es eso, es risa, es el chimichurri, el choripán. Un día fui al Parque Rodó, me subí en la calecita, como vi que no arrancaba, me quedé sin la vueltita. Al bajarme recaliente, empezó a girar de golpe, se encontraron chiquilines, hasta en barrio Cerro Norte. Gordito con tatre, la la la, estaba genial. El cupletero es el murguista que tiene ese ángel tan particular para transmitir alegría, emoción, reflexión y, si corresponde, tristeza. Pero la murga tiene cosas interesantes. Por ejemplo, cuando lo más lindo que tiene la murga, por ejemplo, en los ensayos, es en el descanso, ¿no? Que generalmente pinta cuando el arreglador coral ya no sabe ni lo que mierda está arreglando. Entonces vos ahí, los murguistas, ¿viste? Como las viejas van al Liondor, los murguistas que hacemos vamos al baño. Y el baño es como el spa de la murga, ¿viste? Cupletero, cuplé, bohemia, locura, pasión, la calle reflejada arriba de un escenario. Para mí eso tiene que ver con el cuplé. Pero la murga está bárbaro. Uno llega a los tablados, vos mirá cuántas minitas vinieron a vernos, dice, no, están los cíngaros. Bueno, pero está, y arrancá y te vas a largar, vas a largar la clarinada, 3 meses ensayando para largar la clarinada en el primer tablado, 3 meses esperando el 1, 2, 3. ¿Viste? 3 meses, loco. Y cuando vas a largar, te dicen 1, 2, 3. Generalmente se larga a llover. Murga. Eso es murga. Y un cupletero es el alma mater de todo espectáculo. Digo, tiene que estar totalmente enfocado en hacer reír. Tiene que llevar casi todo el medio, digo, hoy por hoy se está utilizando el hilo conductor, que tenés que llevar casi todo el medio, que es una responsabilidad grandísima, porque aparte de aprender mucha letra, tiene que ser llevado con humor y tenés que cantar. Partido de básquetbol, baño, entra, viste, casi siempre viste gente que va, que han jugado al básquetbol, cerca de 2 metros, cerca del misitorio, en el baño.
También va gente de los grandes que les gusta el básquetbol, chiquito, ping, tipo Charlie, así como entró, así. Se para al lado también, ping, hacer lo suyo en el misitorio. Entra, mirá. Grandote, ping. Romeo también. Entra, carito. Colina. Este otro, grandote así. Ya viste como poniéndose de costado así, este otro. Carita, cosito, papá, papá. Mirá, le mete el peso, ¿viste? ¿Qué te pasa vos, pelotudo? Lo que pasa es que me está salpicando todo. Bueno, un cupletero para mí es un tipo que, en primer lugar, tiene que tener un carisma muy importante y una comunicación muy importante con el público. Yo creo que hubo una transformación de cómo una murga en particular se comunica con el público. Eso ha llevado que a lo largo del tiempo exista como la sensación de que han desaparecido los cupleteros. Yo creo que ha cambiado un poco el tema del formato de cómo se comunica la murga con el público. Es decir, por ejemplo, hoy por hoy conviven cupleteros como Pablo Barrio, Claudio Rojo, Carlitos Prado en Carnaval, pero también te aparece un Pablo Aguirrezábal, un Rafa Cotelo, que siguen siendo cupleteros, ayornados de otra forma a lo que puede ser el concepto de murga, ¿no? Con capaz que menos responsabilidad a nivel de lo que puede ser un unitario del espectáculo, donde el cupletero jugaba solamente con el coro, ¿no? Y remataba todos los finales. Hoy creo que si buscamos en murga joven, o en todas las murgas jóvenes que se dice, bueno, por ahí tienen un concepto más grupal de trabajo, siempre vamos a encontrar a una o a dos figuras que se despegan del resto. Y bueno, para mí un cupletero es el tipo o la tipa, porque hemos tenido cupleterazas, que se expone dentro del grupo murguístico con su parte en donde ataca a la gente por medio del humor. O sea, tiene que recibir la risa. Bueno, vamos a cantar una canción para una muchacha que pobre se enamoró de mí. Yo le digo, pero muchacha, con todas las cosas lindas que hay en la vuelta, caminás tres pasos y te encontrás algo mucho mejor. Pero no, ella quiere conmigo, creo que. Bueno, la canción se llama y dice así. Nunca te querré porque sos mucho más linda de lo que jamás soñé. No insistas más, que no ves que estás divina y yo soy pa' atrás. ¡Ey! ¡Apalala! ¡Lay, lay, la, lay, la! ¡Lay, la, lay, la, lay, la! Yo te escribiré más de 5000 poemas que hagan rima con tu nombre. Si es lo que querés, abro un circo, atiendo un parto y te chiflo en inglés. Pero besos no, nada de toqueteo, che. Que está bien que sea feo, pero me hago valer. Soltame, que me vas a estropear la camisa. Y no avisa, y no avisa el tintorero. Manchas de amor, cupleteros ya van quedando muy pocos, y como referente de repente de eso va quedando Claudio Rojo, que hay que escribirle un cuplé porque si no de repente no te rinde y sabes que lo tenés y es un fenómeno y algo así hay que escribirle, pero muy poco más. Un cupletero es el tipo o la tipa que entra al escenario como si fuera un supermercado donde está todo ordenadito y ve esa torre de latas de conservas que hay en el supermercado, que está toda ordenadita, que estuvieron los empleados dándole forma y está toda, digamos, uniforme y atractiva al público, y la patea de un saque. Eso es un cupletero. Soy gurú de la era moderna, y a pesar de que alguno se irrite, armonizo a distancia por chat y les mando energía por Twitter. Yo trabajo con gente famosa, y si alguno de ustedes se anima, de seguro se van más livianos, les saco varios pesos de encima. Para mí siempre el cupletero es el actor, el que puede tener la facilidad
de crear un personaje y transmitirlo hacia la gente y causar de la misma manera una sonrisa que una emoción. El cupletero, sí, como podemos decir, caer en la fase y decir el alma de la murga. Pero creo que el cupletero es lo que yo pagaba para ver y lo que hoy ya prácticamente no existe. Stilling, el payaso más decente, con su gran policía amaestrada, quemaron por la tele alegremente, de marihuana media tonelada. Stilling, yo supongo, y no te enojes, déjame que te diga así bajito, ahora que te miro los ojitos, que alguno de Canuto te fuma. Tuve la suerte de ser figura de murga por un cuplé. Que era cantado en las cuartetas, bien, regular o mal, pero eran cantadas. Y muchos cupleteros hoy se pasan hablando. Y las murgas hacen cuplé grupales porque la verdad los cupleteros buenos se nos fueron, están en el cielo. Y hoy queda Claudio Rojo, que es el mejor. El más completo es Claudio. Una vez más, la murga y la herramienta popular y contestataria. No sé qué quiere decir, pero suena precioso. Una vez más, la murga, antes de irse, le va a dejar una reflexión en mi nombre y en mi parte. Una moraleja para que tenga muy presente. El que nace para payaso nunca va a ser un buen presidente. Argentinos, argentinos. Me gusta la Argentina, me gusta tú, me gustan las Malvinas, me gusta Chubut, me gusta Córdoba, Catamarca, me gusta Caballo, pero es un garca, me gusta Salta, me gusta San Juan, y Chimpani Tortega, me gusta Tucumán, me gusta Ushuaia, me gusta la playa, me gusta Entre Ríos, ay, me gusta el puterío, me gusta Chacarita, me gusta Avellaneda, y mi hijo a la Shakira le llenó la bombonera, me gusta Patagonia, me gusta Santa Fe, me gusta el Chacho, pero ese se me fue, me gusta Formosa, me gusta Mendoza, me gusta el dólar, me gusta cualquier cosa, me gusta Bariloche, Corrientes, Neuquén, mandar a los milicos para que peguen bien, me gusta Menem porque está caduco, lo agarra la Boloco, lo deja Chacabuco, me gusta la Argentina, me gustas tú y reírme del pueblo, jujuy, jujuy, me gusta Bahía Blanca, me gusta Rosario, me gusta la plata del Fondo Monetario, me gusta el Chaco, Santiago del Estero, me gusta el helicóptero para rajar primero, me gusta Misiones, me gusta La Rioja, me gusta que me quieran, no me gusta que me critiquen. Un cupletero es un fenómeno. Es un tipo que tiene que enfrentarse al público, tiene que cantar, tiene que moverse con su estilo murguero, tiene que inventar mechas en el momento, tiene que tener la picardía de saber tirar un chiste que no esté en el libreto. Bueno, cupletero, yo creo, primero, que humildemente es una etiqueta que me queda grande y que no creo calzar los puntos. El ser humano. El ser humano. Qué bicho más desagradecido el ser humano. Uno se desvive por él, le da todo durante toda su vida. Sexo, drogas, rock and roll, te afila, lo tengo, ya viene, ya está, ya baja. Y 5 minutos antes de pelarse, ¡ay, Diosito, que no era mi pecado! Ay, 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 ay. Eso porque no lo conocen, ¿a qué? No lo conoce. Yo arranqué con él. Al principio éramos socios. Bueno, él siempre fue patrón de laburar, nunca, ¿no? Arrancamos de abajo, yo me abrí, cuenta personal, la propia. Arranqué con un medio tanque. Hoy el negocio ha ido creciendo, gracias a ustedes también. ¿Y cómo me lo pagan? Despreciando. Allá, donde el diablo perdió el poncho. ¿Y qué poncho voy a perder yo? 400 grados hacia acá abajo, 400 grados. ¿Qué voy a andar de poncho? ¿Qué soy, Gil, yo? Nos vemos en un rato. Cupletero es un mágico hombre que maximiza las cosas que uno en algún momento generó en su cabeza. Yo escribía a cupleteros de todo tipo: Claudio, Pablo Barrios, Dorta Scarpelli, Cadena, Almirón, Diego Bello, el Loco Ramela, Maxi Horta, el Colaulet,
Bananita, Capincho, Lidia Chipas, El Pastero, Cacho Deni. Agosto Silveira, una persona divina que solo un año salió en Carnaval y salió la revelación. Fernando Serra. Y después para mí, quien en lo personal y con el mayor de los respetos fue el que siempre me encontró y supo que lo que yo quería antes de que yo se lo explicase, que era un tipo que tenía una magia por encima del Carnaval, un monstruo sagrado, que era Roberto García, con el que yo aprendí la mayoría de las cosas. Antes que yo le explicase lo que yo quería, él me lo determinaba. Y entonces para un letrista eso es algo mágico, cuando conseguís esa comunión con un tipo. El cupletero para mí es aquel que primero debe tener, como cualquier artista, comunicación con la gente, eso ni que hablar. Segundo, saber transmitir lo que estás cantando. Pero en definitiva, el cupletero, desde mi modesto punto de vista, es parte fundamental de cualquier murga. Bueno, el cupletero creo que es el símbolo de la murga, es el valor energético que está delante de la murga. Creo que depende también mucho de la energía que viene de la murga. En el caso mío, yo me siento muy respaldado por la murga que tengo atrás, que creo que me apoya y hace de un cupletero un gran cupletero. Ahí está la diferencia. Creo que el Carnaval tiene millones de cupleteros que han marcado historia, como hemos hablado antes de Roberto García. En mi caso tengo un referente que es mi tío, Cocina Márquez, grande. Bueno, que fue un grande, que eran esos cupleteros que cantaban, actuaban, escribían, hacían todo en la murga. Creo que hoy por hoy cada vez hay menos de esa estirpe de cupletero, pero como todo va evolucionando, se va transformando, y si bien lo cooperativo está bueno y hay que seguir apostando a las cosas cooperativas, el cupletero es un símbolo y es una cosa que no se tiene que perder en la murga. Forlán es el único europeo que tenemos acá, el único europeo que no fuma, que no toma, que no sale de noche, que no trae la droga, que no se mete con mujeres, que no se mete con nada. Es un estúpido, ¿qué está haciendo? Es un estúpido, está perdiendo la vida haciendo abdominales, que se manda alguna cagada a Forlán. ¿Qué hace, puto Forlán? A mí me dicen el Chihuahua, en San José, y en Montevideo y en todos lados. Me conocen por Chihuahua. Yo fui gran amigo de Facha Ruiz. Yo fui también cupletero. Y salí con el Facha siendo yo cupletero. Por ejemplo, hice con La Salsa, en Montevideo, el Llanero Solitario, y ahí era toro. Año 65, el Facha, primer año que va de La Salsa a Los Diablos, gana el mejor premio, al mejor cupletero. Es el ministro de humor de la murga. Ese es su cupletero. El tipo que está encargado de transmitir, de darle parcialmente vida a lo que escribe un buen libretista. Yo estuve muy vinculado a la BCG durante los años 90 y trabajé con alguien que difícilmente pueda ser encuadrado o calificado como cupletero, que es Jorge Mori. Pero bajo esa perspectiva de que el cupletero es el ministro de humor, Jorge Mori puede ser entendido como un cupletero, porque era, en definitiva, el individuo por el cual pasaban absolutamente todas las corrientes y las fuerzas humorísticas de la murga, ¿no? Y trabajé también con Julio Vázquez y trabajé también con Pinocho Piñeiro, los dos últimos de San José, obviamente. Pero todos ellos, desde Mores a Piñeiro, pasando por Vázquez, entre otros, eran personajes que no encajaban dentro de lo que es la definición habitual del cupletero, un individuo que canta y que hace reír, por tanto, cantando. Bueno, digamos que el cupletero es el gran bufón de la corte de una murga, es el responsable de llevarle al público lo que un letrista imaginó y soñó quizás en el invierno, transmitirlo junto a sus compañeros sobre un escenario en el mes de febrero. Ya no se hace más hincapié en el cuplé, en el solista histriónico. Yo me quedaría con uno que está quedando, que sería Claudio Rojo. El resto ya se ha ido monologizando, digamos. Hay monólogos dentro de las murgas donde priorizan los monólogos sobre las partes cantadas. Esto no quiere decir que esté mal. La murga va por ahí, por algo va por ahí. Yo prefiero el viejo cupletero, el cupletero que canta y que hace reír, antes que los monólogos, y menos prefiero los stand-up dentro de un espectáculo. Cuando un stand-up no está al servicio de la murga,
ya directamente no es un cuplé. O sea, el cuplé directamente tiene que estar al servicio de la murga, no la murga al servicio del stand-up. Un cupletero, a mi juicio, para decirlo, graficarlo con un término bien popular, es la sal y pimienta de la murga. No solamente el primer actor, sino, diría yo, el personaje central en cuanto a un ingrediente clave del género murguero, que es la sátira. Toda la sátira del cupletero asoma en sus actuaciones, en su intención, en su gestualidad. Pienso yo que es un elemento fundamental, fundamental de la propia dinámica murguera. Y un cupletero es un catedrático de barrio, ¿no? Es un hombre que tiene, a veces sin darse cuenta, sin proponérselo, tiene una sólida raíz teatral, de teatro popular, pero a su vez es un hombre que sin ningún tipo de duda es un catedrático del boliche, de la esquina del barrio, ¿no? Bueno, mi nombre es Adrián Insúa, hijo del Comba Insúa, cupletero de muchos años. Creo yo de los históricos de lo que se trata de carnaval. Y bueno, haciéndole un pequeño, para mí, gran homenaje a él y merecido por lo que le ha dado el carnaval, por lo que ha sido y sobre todo como amigo, que es lo que yo más rescato cuando me encuentro con gente de muchos años que ha salido con él. Y es lo que a mí me lleva también a estar orgulloso de ser hijo de él y haber sido el artista que ha sido, ¿no? Ángel del Infierno creo que fue el que debutó. Y bueno, y después tuvo una trayectoria grandísima, ¿no? Recordaba, por ejemplo, año 69, que ganó con Araca la Cana, que fue su primer título de Araca la Cana. Después, bueno, ganó con Timoteo, año 74. Bueno, la Gran Clásica, Arlequine. Araca la Cana, los Curtidores de Hongo. Lechuzón, Amante del Engrudo, ha pasado por infinidad de murga, ¿no? Bueno, un cupletero es un iluminado. Llegó el cuplé, que es el que espera usted. ¿Quién lo inventó? El autor ya se mató. Escribió 10 y ninguno le gustó, pero este sí, porque el tipo se emperró. Yo tuve oportunidad de salir en el año 1997 en Diablos Verdes, a pesar de que soy parodista o humorista, incursioné en Diablos Verdes, salí junto a José Dorta y a Ricardo Color Aulet y una muchachada estupenda, la murga. Me acuerdo que hicimos un cuplé de un mono que se había escapado del zoológico. En aquel momento fue famoso la fuga de un mono de Villa Dolores y José Dorta hacía de mono y Ricardo Color Aulet y yo hacíamos de guardianes. La verdad que nos divertimos muchísimo. Fue una experiencia muy linda haber salido murga. Parodistas, humoristas, parodistas principalmente, que hayan salido murga, recuerdo Cacho Denis, Ricardo Colorado Aulet y José Pepi García, un gran amigo y hermano del alma de los Gavis, que salió en La Nueva Milonga y salió en La Reina de la Teja. Quiero recordar a dos grandes figuras, dos grandes compañeros y amigos que ya no están entre nosotros, que fueron Ricardo Correa y Mario Fossati, que también ellos tuvieron la oportunidad de salir en murgas. Bueno, en realidad yo salí mucho tiempo en humoristas, pero tuve la oportunidad de incursionar en la murga gracias a La Soñada, a La Tito Pastrana, a Momolandia, y ahí enseguida que llegué me pusieron a hacer cuplé, o mejor dicho, a intentar hacer un cuplé. Y la verdad que se siente algo maravilloso. Es una experiencia, la verdad que inexplicable. Y creo que lo mismo le debe haber sucedido a humoristas como Panchito Araújo, Darío Sellanes, Diego Montes de Oca y el queridísimo Jorge Velázquez. ¿Qué es un cupletero? Muy bien, Aníbal. La verdad, a ver, ¿cómo te puedo definir? O por lo menos para mí. Para mí creo que es, independientemente de el hilo conductor que tiene la murga, el cupletero es aquel que precisamente esperamos para que nos haga reír. Tal vez en muchos aspectos y muchas veces imitando a alguien o haciéndose parecer por alguien, o si no, esa impronta natural que tienen algunos artistas uruguayos, porque para mí son todos aquellos que suben arriba de un escenario. Cupletero. Cupletero, el número 10 de un cuadro de fútbol. Es el alma de la murga. El que tiene que cabecear cuando le levantan el centro. Cupletero. Es una cosa muy amplia.
Fue noche de carnaval que escucharon al pasar la pregunta de aquel niño. ¿Qué es un cupletero, mamá? ¡Miguelito! ¿Dónde se metió este gurís? ¡Qué recuerdos! Cupletero, el número 5 de una selección. Es el que levanta la cabecita y se come la cancha. El cupletero tiene que tener energía interna. El cupletero tiene que tener su mirada a la gente, hacer reír, hacer llorar y hacer pensar, solamente con una mirada. ¡Vieja! A partir de ahora se desayuna, se almuerza y se cena todos los días. ¿Estés o no estés? ¿Estés o no estés? ¡Ay, qué atrevido! ¿Se hace una cosa? A partir de ahora se hace el amor todos los días. ¿Estés o no estés? Un cupletero es el control remoto de la murga. Ese que maneja los hilos, los tiempos, la emoción, la alegría, la tristeza. El cupletero es el chasis de la murga. Comisario, justo media campana que le teca. Aquí el escribiente, si usted quiere, voy prendido. ¿Qué querés, abombado? Manda decir su señora que Pedrito le sacó la lengua al nene al lado. Pero eso es cosa de chiquilines. Serán cosas de chiquilines, pero no le podemos parar la hemorragia. ¿Qué es un cupletero? Etimológicamente, políticamente, históricamente, un cupletero, ya lo dice la palabra, es un tero que cumple años. Entonces, ese tero que cumple una vez al año es un cupletero. También tenemos cupleteros como, por ejemplo, este hombre Claudio Colorado. Claudio Rojo, que curiosamente es afrodescendiente. ¡Bravo, Wilson! ¡Gracias, querido! Y tenemos cupletero de la talla de Cuquito Lacalle. Una capacidad mental de poner y hacer una banderita en el barrio Casabó. Y el nuestro rey de los cupleteros, el doctor Jorge Valle. Son una manga de ladrones del primero al último. Creo que están grabando. ¡Ay, qué grabando, mi mamá! ¡Bravo, Wilson! ¡Gracias, querido! Un cupletero es algo muy difícil de definir. Yo pienso que es el que interpreta lo que escribe alguien. Bueno, te puedo decir el Miguelito, porque para mí fue lo máximo. No sé si puedo gritar, pero sí, Miguelito gritaba hasta morir. Y saturaba todo lo parlante y se movía. Miguelito era la familia. El Memo Cortés, monstruo, era mi mamá. El muñeco, Artiguitas Pérez, era mi papá. Un nabo de aquello, mi mamá era tremenda. Y bueno, y el que llevaba todo el hilo conductor de la murga era Molinari, Clever. Bueno, para mí es un cupletero, lo voy a definir de cuando era niño, iba a los tablados a esperar la murga. Era la persona que quería que saliera en cualquier momento y a veces me demoraba y era la definición de la murga. Un cupletero para mí es, bueno, en primer lugar, en el tablado, cuando llegaba una murga, la expectativa de la gente. La gente esperaba al cupletero. Interpreté, vamos a decir, si se quiere, los tres primeros cuplés fueron con los Arlequines en el 95, que terminé haciendo tres cuplés. Tenía dos, que eran la Micaela Pendota, el Pescador y la Sábana Arriba, la Sábana Abajo, que le hacían dos compañeros, que era el Bebe Graciosi y el Upo García, y a veces si alguno de ellos no estaba, se enfermaba o algo, la garganta o algo, tenía que hacer el papel de ellos, terminé haciendo los tres cuplés. Y en el 86 con los nuevos Saltimbanqui hice dos, que fue el Mudo, que fue el mejor cuplé de carnaval, y el Jubilado, que después consideraban que era el mejor cuplé, pero no. No reunió el puntaje, vamos a decir, del Jubilado, porque fue la segunda rueda solamente, no se hizo en la primera rueda. Sí, me habla el Pocho Brescia para ir a los nuevos Saltimbanqui, a ver qué me parecía, y digo, bueno, está bien. Yo voy, bueno, fui, empecé a ensayar, a cantar con el coro,
Y pasaban los días, faltaba una semana para el carnaval y le digo, Pocho, ¿para qué me trajiste? ¿Para cantar el coro? Y me dice, de veras, tenés razón, sí. Entonces lo llama al Coco, che, loco, vení para acá. Y dice, Tito, ¿qué te pasa? Y el Pendota, ¿qué va a hacer? Un cumple. ¿Y cuándo va a traer el cumple? Mañana lo traigo. Digo, pero pará, falta una semana, ¿cómo voy a aprender el cumple yo? En una semana no me da el tiempo. Vos no vas a aprender nada, no tengas problema ninguno. ¿Y qué voy a hacer? De mudo. ¿De mudo? Sí, que aprenda la letra esto, que se vaya a el español. Estamos allá en el boliche de la placita, entonces un compañero, el Babi, me dice, ¿me acompañás a Maroña? Digo, no, yo me gusta ir a Maroña, yo nunca. No sé si fui una vez a Maroña. Y dale, acompañame. Y dice, vamos, loco. ¿No? Vamos, dale. Sí, de veras, vamos. Si yo no, solo no voy. No, yo no voy nada. No, no vayas nada. Porque a mí me hizo ir otra vez. Y vos sabés lo que pasó. Me hizo jugar de un caballo. Ya cuando llegamos no me gustó nada el caballo. Tenía una cara de caballo. No sé. ¿Y qué pasó? Y ahí está el portero esperando que llegue el caballo para cerrar el hipódromo. Cupletero es el motor de la murga. Soy de los cupleteros de que salían solo adelante. Gracias a la murga que yo adelgazado salgo hace 3 años, hice 2 tablados. Yo sigo apostando al cupletero solitario, el cupletero que va mano a mano con la gente. Nadie nos contrata y nadie nos lleva. Eso me preocupa y me desespera. ¿Por qué, Mercedes? Vemos los tablados del lado de afuera. Yo creo que es alguien que tiene la magia de poder hacer reír y reflexionar, ¿no? A propios y ajenos. En el inicio, por ejemplo, con los curtidores, hice un cuplé con Silvia Novarese, algo muy cortito. Y después creo que tuve así como salpicones de cosas de cuplé en los curtidores. Y en el 2006 que hice La Masturbanda, que eso fue como lo que más me llenó a mí y lo que más me divertí durante 100 tablados. Creo que fue lo que más me generó y lo que empezó a ver una historia con la gente ese año con La Masturbanda. Sí, el personaje se llama Osvaldo Pastor, azote del amor. Era como un poeta que no decía nada, que decía que lo importante era la imagen es todo, el contenido no es nada, hacerle caso a Osvaldo. Y te llevaba a eso, a hacer una todo cosas absurdas, donde el tipo relataba que él había generado una banda que se llamaba La Masturbanda, porque había estado con Paulo Coelho en los Alpes suizos, a orilla del Olimar, tomando un yogur cero calorías, y le pregunté a le dije, Pupi, porque yo le digo a él, Pupi, me dice, ¿te parece que esto va a funcionar? Y me dice, Osvi, claro, obvio. Y ahí salió La Masturbanda. Un robo total. Cupletero creo que es una de las cartas que tiene la murga. Creo que hay 2 cartas. Cuando decís, wow, ¿qué trae? El director. Y la otra carta es, ¿quién es el cupletero? Yo arranqué de cupletero, porque ¿qué pasa? El cupletero en su gran mayoría salieron en el murga. Pero salieron en el murga, digo, arrancaron en la cuerda a cantar y después se fueron formando como cupletero. Yo, el caso mío, yo venía muchos años de ser parodista y de un día para el otro aparecí en una murga siendo cupletero. O sea, me salté toda la demás materia. Yo soy el mago Ruperto y hago fiestas infantiles. Mientras los papás se maman, yo entretengo chiquilines. Esos pequeños monstruitos que parecen son de goma. Y cuando yo me distraigo, me acogotan las palomas. Eso es un cupletero. El cupletero es una raza dentro de la murga. Muy buenas noches para toda la platea. Con mucho gusto me quisiera presentar. De todo el mundo yo soy la mujer más fea. Yo soy la mujer barbuda, ya verán qué atrocidad. Es el personaje, es lo que la murga no se anima a personificar. Es conveniente que haya bichos para asustarnos.
que siga el corso de los miedos muy feliz, que mientras tanto lindos tipos de corbata nos atrofian la cabeza y nos devoran el país. Y el cupletero es muchas cosas, el alma, el protagónico de la película, que todo el mundo quiere ver, pero no tiene que verlo mucho tiempo porque si no se aburre, pero cuando entra el protagónico algo pasa en la película. Es ese que se vincula con el público, con la platea, y también genera certezas en la murga, en los murguistas. Saben que se pueden descansar, y lo digo entre comillas, se puede descansar un rato en el cupletero porque tiene ese secreto, es el mago. Tiene la magia, tiene los secretos, sabe cómo hacer reír, es un atorrante, es un bardo que juega, que sabe que tiene un don y que ha elaborado con los años una técnica que lo hace saber qué chiste guardarse para sacarlo en el momento en que parece que no va a pasar nada, él aparece con ese chiste nuevo. Ese es el cupletero. Bueno, para mí el cupletero viene a ser como un centrofobar en el fútbol, ¿viste? Todo el mundo te levanta centro y vos tenés que hacer los goles. Yo sé lo que es ser una cupletera. Y ser una cupletera en una murga de hombres es ser la consentida, la mimada. Me recibieron bien porque no tenían otra. Porque el dueño de la murga dijo, viene Lidia y viene Lidia, ¿verdad? Pero era una de las murgas más machistas que existían en Montevideo en esa época. La Colombina, che. Bueno, la presencia de la mujer en la murga, que es todo un tema, que no ha sido fácil su incorporación y su aceptación por parte de esta manifestación, que está como demasiado vinculada, relacionada con un punto de vista muy masculino. A lo largo de la historia y de la tradición, la murga es un ámbito de hombres, ¿verdad? Es decir, la crearon ellos a su imagen y semejanza. Y a las mujeres les ha costado bastante hacerse un lugarcito. Porque convengamos que en esto de que son todos hombres, por lo general, machistas, esto de que hay algunos chistes en los que quedamos excluidas, mal, porque nosotras sabemos hacer esos chistes, incluso mejor, incluso de un tono más alto y más elevado de verde que ellos, sabemos sostener la hilaridad al fondo del camión, que es donde hay que sostener bien la hilaridad, y a veces nos excluyen de eso, ¿no? Una vez armé una comisión para que me dejaran entrar al vestuario y la gané. Yo me cambiaba al mismo tiempo en el mismo vestuario en otro lugar. El primer día de tablados, todos querían saber dónde me iba a cambiar yo. Y yo les dije, soy parte de la murga, me tengo que cambiar con la murga. En ese momento me desvolé adelante de todo el mundo y... Perdón, pero fue muy gracioso porque la cara de los murguistas creo que fue la misma que están poniendo ustedes. Y ahí me los conquisté. Desde ese momento fui el hermano de la murga. Eso empieza ya en los años 60, digo, de alguna manera empieza a cambiar. Esa incursión muy temprana de Mérida Cuña con Diablos Verdes, es decir, que ha quedado también como un mojón dentro de la historia de la murga, es como que empieza a abrir un camino que después, obviamente, es decir, se van a sumar a ella nombres muy, muy importantes y que en los últimos años han tenido una actuación destacadísima. ¿Qué pasa si hablamos de Neymín Sevilla? Lidia, Silvia, yo, bueno, desde el principio de siglo, que fue el año 2000, 2001, 2002, 2003, hasta el 2004, hubo mujeres cupleteando. Y después, ahora hay murga de mujeres, pero no es lo mismo ver toda una banda que ver a una sola mujer con el colchón de hombres sosteniendo el humor ahí. Y yo creo que el cupletero es uno más del grupo, que tiene la función de tener un personaje, porque a la vez es actor, y más o menos ser la cara más visible de la murga. Pero si no estuviera la murga atrás para responderle, no existiría el cupletero tampoco. Voy a armar un plebiscito en carnaval para la cuota de cupleteras en los espectáculos de murga. El cupletero, la sonrisa, la alegría, la bandideada, el dribbling, la moña, el swing, el tomada melá, el pisala, la chilena imprevista,
de risa, siempre de alegría, la esperanza, el cupletero de la esperanza de la murga. Mistongo Berretín, el del Viruta, de los primeros poetas anarquistas que asolaron el arrebal rioplatense allá por el Taitanto. Bate la leyenda que en sus horas de cárcel y silencio garabateaba unos versos rantifusos, versos mugre, prosa prohibida con olor a humedad, que cuando salía de la cana, de la cafúa, flaco, de la leonera, se los iba a recitar, otra que a recitar, a gritar a voz en cuello bajo los balcones de los poderosos, a la puerta de las mansiones más bacanas, como un quijotesco intento de socavar con su poesía los hipócritas cimientos de la sociedad burguesa. Poesía de acción directa la llamaba. ¡Atorrantes! ¡Manga de atorrantes! ¡Salgan de su residencia! Que acá en el portón le vamos a hacer el escrache con mi burda anarquía. Vamos arriba, director, antes que llegue la cana. Vamos arriba. ¡Es puta el que te saliva! ¡Es puta el que te escupió! Eso, Viruta. ¡Es puta el que te saliva! ¡Es puta el que te escupió! ¡Es puta la santa madre que te recontraparió! ¡Es Viruta! ¡Ojo, Viruta, ojo! Tranquilo, muchacho, que conozco. Buenas tardes, señora gente. Que ese cupletero, ese para mí es el diferente de todo el grupo. Permítame que le explique una cosita, señora gente. Yo solamente he hecho poemas. Diversos, decía el Viruta, enfrentado a la autoridad. Un cupletero para mí es como el 10. Como el 10, el que hace lo diferente. El que no tiene miedo a equivocarse. El que inventa en el camino lo que no está escrito. Es una especie en extinción. O está en peligro de extinción. Mi nombre es Andrea Ramela. Soy hija de Raúl Ramela. Más conocido como el Loco Ramela. Bueno, acá vemos a papá haciendo de Arturito en Los Diablos del 84. Ese año sacó el mejor cuplé. Lo escribió el corto Buscaglia. En esta otra está vendiendo maní en la puerta de su viejo y querido Liverpool, que lo hizo durante años, iba todos los domingos rigurosamente. Y acá está la bajada de Momolandia del 86, cuando hizo Don Hediondo. Y también ganó, creo que tuvo una mención a Mejor Cuplé o algo, no me acuerdo exactamente, pero algo tuvo ese cuplé, me parece que Mejor Cuplé. Soy Marta Scarpelli, hija de Carlitos Scarpelli. Bueno, de papá que puedo decir que empezó en La Gran Muñeca como cupletero, luego fue a Nuevos Saltimbanquis, Patos Cabreros, Asaltantes con Patentes, Don Timoteo, para finalizar nuevamente en el conjunto que comenzó en La Gran Muñeca. Dentro de las murgas nombradas han quedado varios personajes en el recuerdo, los cuentos de Gallego con Nuevos Saltimbanquis, el loco de la tercer fila, el loco de Don Timoteo, las Samaritanas del Amor, y uno que era muy especial para él, en 1972 con Nuevo Saltimbanqui, Señores, no soy González, me llamo Jorge Cabral. En su carrera ha recibido varios trofeos, distinciones, premios, pero lo que más le agradeció y emocionó a él fue cuando la gente, por compulsa popular, lo eligió como el cupletero del siglo. En el final, queremos brindarle un merecido homenaje a algunos de los murguistas que escribieron la historia de nuestro carnaval. A esos viejos canillas, quienes fueron parte fundamental en la creación de las murgas más importantes de nuestra fiesta. Esos que con la piel curtida por el sol y eternos amaneceres en las esquinas montevideanas, salían con sus gargantas cascadas a cantarle al pueblo por las noches de febrero. Esos bohemios soñadores, los de la boca torcida, los que muchas veces tenían la ausencia de los comedores porque la plata no les daba, los que gastaban sus codos en aquellos viejos boliches esquineros y salían en carnaval solamente por amor a su murga o a su barriada. Para todos ellos y sus familias va nuestro humilde homenaje, porque las letras y música que ellos crearon al día de hoy se siguen cantando, y el carnaval que algún día soñaron hoy es patrimonio nacional. Arriba, muchachos, lo que le enseñaron a las nuevas generaciones dio su fruto.
Quédense tranquilos que su carnaval ni se muere ni se morirá jamás, porque las raíces están fuertes y el árbol que algún día plantaron nunca se va a caer. Por eso, tómense otra y descansen tranquilos. Y gracias por todo lo que nos dejaron. El cupletero es tan necesario, tan fundamental, que a veces incluso se puede prescindir de él. El cupletero es lo que la gente quiere que sea. A veces tiene nombre y apellido, a veces te emociona, a veces te hace soñar, a veces convive con vos en la duda, a veces somos todos y a veces es él, a veces es el canario, a veces es el abrojo, a veces es. Pero siempre me da la sensación que el cupletero sos vos. ¡Ah! No sabía nada. Cupleteros, pregoneros, los que dan hasta el alma por llegarte al corazón. Cupleteros, aventureros, del camino de la farsa donde reina la ilusión. Los cupleteros son amantes de la risa, algunas veces una que otra tristeza. Hacer pensar también es de la partida, cuando la mesa de la fiesta está servida. Cupleteros, pregoneros, los que dan hasta el alma por llegarte al corazón. Cupleteros, aventureros, del camino de la farsa donde reina la ilusión. Los cupleteros son la voz de la alegría, cuando están solos son su mejor compañía. Una ocasión los convierte en personaje y pinta risa o dolor vestirá ese traje. Cupleteros, pregoneros, los que dan hasta el alma por llegarte al corazón.